¿Cuántas veces tengo que yo calibrar esta verga para que quede bien? ¿Usted sabe qué es arrecho? Grabar con un tipo de cámara que vos no podías ajustar el foco automáticamente porque es una maldición. En fin, eso es lo que no vamos a hablar el día de hoy. Lo que sí vamos a hablar el día de hoy es cómo diseñé mi propia tabla de skate. Desde hace muchos años atrás, desde que tenía como 11 años, siempre quise diseñar mi propia tabla de skate. Para mí el skateboarding era como que el deporte, yo iba a ser profesional, yo me hice la película, yo iba a hacer todos los trucos, yo iba a ser el próximo Tony Hawk. Pero bueno, la vida me llevó para otro rumbo, pero esa pasión aún así la mantengo en mi corazón. Lamentablemente tengo muchos años que no patino, pero simplemente la cultura, ver videos, ese tipo de cosas me encanta. Y cuando yo veo diseños arrechísimos de otros diseñadores famosos que hacen colaboraciones con compañías de skate, yo siempre he dicho, Dios mío, yo quiero hacer esa vaina. Como yo no tengo contacto con esas compañías y aún no soy un diseñador extremadamente reconocido, se me ocurrió la idea de diseñar mi propia tabla de skate. Busqué en internet una compañía que haga impresiones de tabla profesional que quede increíble y me topé con una que es wow. De verdad, dio en el clavo. La forma de simplemente subir el archivo, esperar unas semanas para que te envíen el producto final y que el producto sea de tan buena calidad, no tiene precio. Bueno, sí tiene, $89.99. Sin más introducción, les voy a mostrar cómo hice paso a paso este diseño. Primero empecé con unas dimensiones correctas de cómo sería la tabla. Empecé a armar el fondo con unos patrones de ladrillos que yo tenía ya preestablecido en otro proyecto. De verdad quería darle un estilo urbano, pero no quería trabajar con esos colores muertos. Recientemente yo creé este personaje que es como una nube con un trueno. Pero estaba convencido de que tenía que hacer colores brillantes, pues. Quería trabajar un poquito lo que es el Miami Vice, que es el cyan y el magenta. Algo un poquito más retro, más juvenil, para cambiar un poco mi estilo. Me costó un poco buscar una paleta perfecta para la nube, no sabía qué color pegaría bien, no lo quería tan rosado. Dupliqué la imagen, le hice un borde como un stroke. Busqué otros elementos que yo creé previamente, que son esos especies de palos así abstractos. Tipo trueno, pero parece madera, no sé, unas figuras raras que yo diseñé hace más tiempo que me llamaron la atención, pues. Y bueno, yo consideré que el color más adecuado sería magenta. Luego busqué mi Illuminati del amor, que son mis manos de Mickey con el ojo que todo lo ve. Sin duda alguna, quise poner lilos en todo el medio. Yo tenía también unas propuestas antiguas de mi nombre en graffiti, que eso llegué a dibujar a mano y después lo vectoricé. En la parte de arriba, lo que es en la nariz de la tabla, puse la nube y en la parte de abajo, obviamente, iba a poner las manos de Mickey. Sin embargo, no estaba muy convencido con ese negro mientras que lo estaba posicionando. Obviamente quería poner también mi logo actual en la parte de abajo. Luego me puse a buscar otros elementos para poder reciclar mi tag que dice Get Money, obtén dinero. Lo puse de fondo y de ahí fue que me puse a jugar con los colores. Thank you.
Luego de varios minutos jugando con eso, decidí simplemente cambiar los colores, ¿no? Hasta que por fin dije, no, vamos a utilizar dos, tres colores máximo, el mismo cian pero más oscuro, y en vez de blanco vamos a utilizar un cremita para que se vea más vintage el estilo, pues. Luego decidí poner un fondo blanco sobre mi logo para que resaltara, y ahí fue que lo decidí subir en la página para mandarlo a imprimir. Y luego que lo ajusté, pedí la orden y a esperar se ha dicho. Y luego de varias semanas estar esperando que llegara ansioso por correo, aquí está, mi propia tabla de skate de Little Oz. Para mí, ver esta verga de una simple idea, de un simple boceto en Illustrator, a tener algo físico, algo material, y que voy a estar disfrutándolo y posiblemente destruyéndolo, no tengo palabras para describirlo. Tengo como 5 años que no patino, así que voy a probar esta tabla y vamos a ver si me salen algunos truquitos de cuando tenía como 16 años.